Atenció, els va posar en marxa una emissora amb freqüència 49.85. Per favor, no et poseu en marxa cap més. Ara es procedirà a donar els dorsals i a recollir les emissores. Atenció, Jaume Gispert, el número 1. Jaume Gispert a Megafonia. No, perquè no va haver el tambor. Ja? Un dia, ja està. Vamos a dar un repaso a todas las firmas que han colaborado para hacer posible esta exhibición. Chaval. Diezma. Porta. Reverte. Caixa de Barcelona. Tableros Barracina. Cervei Motor. Cerveza San Miguel. Excelentísimo Ayuntamiento de la Paería. Pasol. Talleres Jou. Enrique Colorte de Zaragoza. De fotre un escut del club aquí, ràpidament. A Megafonia. Mira. Que punxa, que punxa. Ja Atenció, també s'avisa a tots els que vulguin vindre a dinar, tant si són voladors com si no ho són, que poden passar a inscriure's i recollir el tiquet. També se recorda a tots els que, amics de Zaragoza, que quieren venir a comer a la comida, tant voladores com no voladores, que se ha abierto la inscripció per recoger els tiquets. Enrique, José Anguera. José Anguera. Daniel Jordà, la mitjana Megafonia. Daniel Jordà. Maravillosas máquinas, máquinas que tienen una técnica muy sofisticada y una mecánica muy compleja. Ya está puesto en marcha el motor del helicóptero. Bueno,
luego al tren. El helicóptero está ya en pista. Ramón Torra a los mandos. No nos han comunicado el modelo de helicóptero, pero vamos. Los modelos tenderán a acercarse hacia la línea de vuelo. El helicóptero acelerando. Está en este momento con las palas en ángulo cero. Ya despega. Precisamente la técnica más difícil, volar viento en cola con poca velocidad. Efectuó el circuito sobre la pista, mirando casi a 45 grados. Maniobra verdaderamente prodigiosa, que muy pocos pilotos en el helicóptero efectúan. Tampoco te ayudan, ¿eh? No, ¿qué? A veces traen dinero, mira, y prefieres que te lo gastes en la secretaría teniendo ahí haciendo cartas y perdiendo el tiempo, que a lo mejor comprando aparatos para enseñar. Pero si eso sería, es un Paco, hobby aprender. Paco, que no vamos a preparar, estamos. Esta cabeza. No, no pasa. Estos momentos el profesor Don Ramón Torra, profesor de helicópteros, está efectuando un vuelo auxiliando a un Nobel en el tema. Están ahora centrando el modelo. Obsérvese como el instructor se sitúa detrás del aeromodelista y le maneja las manos como si fuera un centro de riñón para corregir. En esta técnica de vuelo del helicóptero es muy importante la puesta a punto del modelo. El piloto. Ahora está efectuando lo que llamamos vuelo traslacional, que se distingue del otro tipo de vuelo de helicóptero. Ya se ha visto volar este año y aquí ya está helicóptero avance. Tú avance y avance al mismo tiempo. Por vuelo estacionario.